10:55 minutos en la F y tenemos como cada jueves a Tina Semch con nosotros para platicar sobre pues un temita, y decimos temita debido a que pues solamente es un corto tiempo, una pequeña sección, pero que nos ayuda un montón a ubicarnos, a sintetizar el tema en general. Y contanos, Tina, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo es eso de decir las cosas claras. Fantástico. Después de que ayer estuvieron dándole en el top 10 a la comunicación, a la interpretación y no sé qué. Entonces me quedé pensando de que ese es uno de los temas que solemos confundir un montón. Eso de decir las cosas claras. Uh-huh. Y nada menos hace un par de días platicaba con alguien al respecto. Que cómo confundimos el decir las cosas claras con ser groseros. O sea, con ocasionar daño. Decimos, es que la franqueza duele. La verdad duele. Exacto. Y realmente, bueno, yo no estoy diciendo que uno es responsable de la interpretación que otra persona constantemente haga del mensaje, pero sí es responsable de la emisión del mensaje. Y el mensaje siempre va formulado para que el otro te entienda. No, y también la intención con la que lo haga. Porque si está gritando, por ejemplo, aunque está diciendo cosas muy reales, y aunque no esté insultando, porque la gente piensa que, pero es que yo te dije la verdad, no te insulté. Sí, pero ¿de qué manera lo dijiste? Exacto, exacto. Y muchas veces ahí es donde perdemos efectividad, porque el gran problema es que cuando generamos dolor, la persona recuerda el dolor más que lo que dijimos. Uh-huh. Entonces al final ni siquiera estamos solucionando nada. Uh-huh. Y a veces estamos tan entretenidos también tirando patadas y generando dolor, que no logramos delimitar qué es lo que queremos expresar, sino que solo se trata de tirar piedras, palos y demás. Y ahí es donde las cosas salen re mal. Porque es como clavar un clavito en la pared. Como apaciguar, digamos, a la otra persona. Como calmar como la tensión del momento. Y empezás a decir y decir y decir. Y realmente no estás contribuyendo a lo que vos en el futuro crees, que es mejorar la relación que tienen, ¿verdad? Exacto, exacto. Y realmente yo no, yo soy más que a favor de la franqueza. Pero yo no creo que esto tenga nada que ver con decir las cosas de mala manera. O peor aún, sin editarlas previamente. Entonces, yo creo que sí es ese tema de que hay que saborear las palabras que salen de tu boca, por si te toca tragártelas. Es una regla de oro. Ok. Entonces, de repente, va, en una discusión, o sea, ya hemos platicado también acá en la pequeña charla que tenemos, que una discusión lo mejor es respirar, y de verdad, esto de contar hasta 10 puede llegar a funcionar. Sí, y lo que pasa es que uno no cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está? 10, 9, 8. No pasa. No, es que empezás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No funcionó. Hoy sí. Y te enrollas las mangas. Y no funciona así. Uno tiene que aprender a conocer sus límites. Y entender que, por ejemplo, si tenés en ese momento el estómago en la garganta, lo cual tenés derecho a tenerlo, no es el momento para hablar. Pero nos agarra el tema de, y quiero decirlo ya, y quiero solucionarlo ya. Ahorita no vas a solucionar nada y no vas a decir nada bueno. O por lo menos no de la manera adecuada. Entonces es primero retirarse de la situación y entender que no hay urgencia. Que si vas a decir algo que realmente le sume a la situación, mejor tómate el tiempo de plantearlo, de sacarlo de tu cabeza, de traducirlo para alguien más, que es de lo que se trata el mensaje, y entonces luego planteárselo a esta otra persona con la que estás platicando. Pues sí, eso creo que es básicamente importante. Eso si hablamos en una pelea, ¿verdad? En una pelea. Pero de repente cuando empezás un nuevo trabajo, por ejemplo, creo que establecer límites y hablar las cosas claras, cuando de repente algo que alguien hizo no te gustó, uh-huh, es básico también. Sí, pero ahí es donde también tenés que delimitar, uh-huh, porque también, uh-huh, si crees que todo lo que hace el universo es en tu contra, por ejemplo, y llegas a un lugar de trabajo, uh-huh, tenés que definir si es que esas cosas se hacen así, sobre todo si tú sos el que se está sumando a esa dinámica, uh-huh, tenés que definir si se hace así o si te lo están realmente haciendo a ti, si este es el trabajo del otro o si realmente está de alguna manera bloqueándote. Y aún los límites hay que saber plantearlos, o sea, decir, bueno, mira, en base no a mí, sino que a mi trabajo, que es lo que llegas a hacer a tu trabajo, me gustaría que me ayudara de esta manera o siento que esto no hace que funcionemos. Y esa franqueza también tiene que incluir las consecuencias para el otro, porque nadie actúa en base a las consecuencias para mí. Tenés que plantear las consecuencias que implica para el otro. Sí, pues sí, también, o sea, la gente no nada más va a estar pensando en vos y en vos, claro, y en vos. No, y otra cosa bien importante es
y eso con la franqueza, que también es una de las confusiones más frecuentes. No todo el tiempo tenemos que abrir la boca para dar una opinión, porque no todo el tiempo nos la están pidiendo. Y la gente dice, ay, es que yo soy franca. No, usted es metido. Entonces, uno tiene que definir cuando realmente le están solicitando su opinión. Y está bien si usted tiene una opinión sobre cualquier cosa, pero el otro tiene derecho a pedirla o abstenerse a querer enterarse de qué piensa usted referente a cualquier tema. Sobre todo si no sabemos del tema. Pero fíjate que eso es lo complicado. A veces realmente sabemos del tema. Uh-huh. Y a veces tenemos una opinión sumamente estructurada, pero no la están pidiendo. Esa es la magia de todo esto. Okay. Y en relaciones de pareja, ¿cómo podemos llegar a ser francos sin herir sentimientos? Fíjate que no funciona así. Ajá. Creo que esa es la parte utópica. Ajá. Y creo que es otro de los mitos sobre la franqueza, llamémoslo así. Cuando tú criticas a alguien, aunque sea de una crítica constructiva, tú no puedes esperar que el otro se fume la crítica con una gran sonrisa y después te dé las gracias. Es normal que cuando escuchamos algo que no consideramos bueno sobre nosotros o que el otro desaprueba, no nos guste. Es la reacción normal ante la situación. Pero entonces nosotros queremos hacer uso de la franqueza y de verdad que el otro se siente eternamente agradecido. Y el punto es que tome en cuenta esta información, como cualquier adulto en una relación de pareja. Pero es, al final, nuestro punto de vista y hay que tomárselo como tal. Eso no obliga al otro a adoptarlo inmediatamente como su punto de vista y tampoco quiere decir que, nuevamente, va a sonreír y te lo va a agradecer. Lo que tampoco indica que no lo esté tomando en cuenta, okay, aunque sea con mala cara. Sí, también tenemos que estar preparados a que no todas las personas van a hacer o van a aceptar lo que vos acabas de decir, algo pues que le decís que no le es total y absolutamente agradable. Claro. Entonces hay que también estar preparados para que la otra persona, entre comillas, no te va a hacer caso. Totalmente, y tiene todo el derecho. Tiene porque todo el todos derecho. Vemos la situación distinta. Y que sea un problema para ti lo que esta persona hace, es tu no problema. Lo convierte un problema para él. Exacto, es tu problema. Bueno, a ver, Dina, tenemos una cita el próximo jueves 8. Sí, el jueves 8 de diciembre vamos a estar hablando de entre 20 cosas más de esta. Y el tema le hemos puesto 20 maneras de vivir felices para siempre. Y esto aplica no solo a parejas, sino que muchas veces a relaciones familiares, a amigos, y son esos pequeños errorcitos o ese tipo de situaciones que no sabemos cómo solventar o cómo abordar. Vamos a hablarlo no solo para saber qué tan mal estamos, sino para darle solución con cosas súper prácticas. Esa es la idea, por lo menos. Y la reunión con el vino es en Capital. Esto queda... ¿Sobre la Padres Aguilar? Sobre la Padres Aguilar, casa número 4. No se pierde. De todos modos, cualquier cosa me escriben a la página y los ubico. La entrada la pueden adquirir desde ya en Capital. Tenemos cupo limitado de gente, así que púyanle porque si no me caben todos y me encantaría ver a la mayoría. Bueno, gracias, Dina. Y también recalcar en dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en Facebook, en mi página, como Dina Semch, psicóloga. Me pueden encontrar también en el teléfono de la clínica, que es el 2264-7874.